Estimados amigos, mi nombre es Miguel Rodríguez. Hoy voy a contarte una pequeña experiencia de mi vida. Yo nací en un hogar cristiano evangélico. Conozco quizás la mayoría de denominaciones cristianas de esta ciudad. También conozco denominaciones de otros municipios, ya que tuve la dicha de trabajar en un programa de gobierno que me permitió conocer parte de los 262 municipios. Del programa de gobierno que era desarrollo municipal, a mí me tocaba que reunirme con el alcalde, con el juez, con el cura, con el director de la escuela, con los líderes comunales y con pastores. Y además de eso me tocaba ir a visitar ciertas iglesias. Y yo noté un dato muy curioso en algunos líderes, en algunos pastores, no todos. Ese dato es de que lejos de enseñar la sana doctrina, se ponen a criticar a nuestros hermanos católicos. Y más que una enseñanza, se podría interpretar como un celo. Entonces, y eso se viene dando, se viene repitiendo. Entonces, ese dato yo lo he venido observando desde ya hace muchos años atrás. Y creo yo de que eso deberíamos de corregirlo. Nosotros no debemos de meternos con ellos, debemos respetarlos porque también son hermanos de nosotros y buscan el mismo objetivo, estar en paz con ellos mismos y estar en paz con Dios. Así que, mis amigos, la vida es bella. Adelante.